Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición, el héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Lamentablemente. Amigos, gracias, gracias por estar ahí un día más en este miércoles 3 de ya de junio. Dios mío, ya empezamos la mitad del año y bueno, pues nosotros a la mitad de esta semana laboral y en el día más activo, más productivo de la semana, pues New Horizons Radio vuelve a conectar con ustedes desde los estudios de New Horizons a través de Neon 89.3 y en nuestras transmisiones digitales. Soy Ana Bencosme y para mí es... Eh, un placer darte los buenos días, señor Garrido. Good morning, Dr. La verdad que el, el día de hoy es un día interesante porque ayer los candidatos presentaron sus, ¿verdad? Así es. Sus proyectos sus. y se han, Yo he visto varios análisis muy interesantes sobre ello, que que Abinader dijo tal cosa 400 veces, que el Gonzalo solamente lo mencionó 30. Eh, se han hecho que la, que la ponencia de abinader tenía 70 páginas la de abinader, la de gonzalo solamente 35 sí, que gonzalo sea. saludó eh, a los demás Candidatos, que fue el único que lo hizo, que los demás no mm, lo hicieron. Bueno, Leonel también lo hizo. Ah, bueno. Sí, sí, bueno. Leonel también lo hizo, pero definitivamente la presentación. hablan más un al, poquito. De más eso. allá de, de, del contenido mismo, ¿no? Ha, uh -huh. ha dado mucha, mucho análisis de, de la semiología, de lo que estaba sucediendo allí. Eh, y bueno, pues dentro de las cosas justamente que, que señalan, eh, que sucedieron de manera colateral, está justamente eso, eh, el hecho de. de Sindicar más que Gonzalo había estado más sociable, quizás con sus eh, oponentes, pero también lo había hecho Leonel, que fue el primero, lo hicieron por sorteo la, la ponencia estando ya en vivo. Y bueno, pues Leonel fue el primero que presentó su plan de gobierno, su propuesta de gobierno, y fue el único de los tres que lamentó que fuera bajo ese esquema que estuvieran viéndose la cara los tres principales candidatos. Fue él el único que decía que qué pena que no fuera un debate. <laughs> Empezando por ahí, lo digo ya en eso, los primeros segundos de su intervención. Ya eso lo discutimos en el día de ayer. Exactamente. Eh, precisamente a mí me causa mucha curiosidad, vuelvo y repito, y lo dije en el día de ayer: que Leonel o oh, ahora quiera debate. Ahora él quiere debate. Porque cuando yo, siendo miembro de ANGE, en aquellas ocasiones pedimos debate en el 2004, eh, en el 2008. Leonel siempre decía que él estaba por encima de las capacidades sí. de los candidatos locales para él poder humillarse y, y debatir con ellos. ¿Qué de qué iban a debatir? Que ¿Quién tenía la capacidad para debatir con él? Sí, ahí... Ahora porque está tratando de hacer casa nueva, ¿no? Y tiene, eh, está en un tercer lugar en las encuestas, más o menos, siempre, pues él quiere ir al debate. Lo cierto es que yo le apoyo en esa moción. Como le apoyé en el 2004, y le apoyé en el 2008, y le apoyé en el 2000, y de que fuéramos a debate. Fueron, sí. eh, pero lamentablemente él en esos momentos no, no tenía esa necesidad. Ahora sí la tiene desde el punto de vista político. Eh, no entiendo cómo Luis Abinader, que me habla de cambio, que me habla de novedad, que me habla de progresivo, de, de progreso y, de, y de, de ser un candidato de un partido que se. En teoría debe ser un partido progresista. Y que es la novedad, se supone, dentro no, de no, todo que, esto. No, no, que. O sea, aquí, lamentablemente, en República Dominicana las ideologías no existen. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de derecha. Entonces, debería llamarse PCD, Partido Conservador <laughs> Dominicano. Pero se llama Partido de la Liberación Dominicana. O sea, y fue fundado por un hombre que tenía ideas liberales, liberales. y ideas progresistas. Eh, pero siempre se tornó como un partido de derecha. La, la, la FUPU, la Fuerza del Pueblo, yo no sé ni qué es. O sea, nada, parece populista. Cuando tú ves Fuerza del Pueblo, eso te habla de populismo. Eso es un partido popular. O sea que, y probablemente por eso se ha aliado al Partido Reformista, que siempre fue un partido populista y demagogo. Eh, y el Partido Revolucionario Moderno, todavía estamos esperando la modernidad ver, es de dicho partido. Esto eh, es un tema que está por verse pero ciertamente es un partido revolucionario que trata de ya no ser revolucionario entonces eh, si es revolucionario tiene que obligatoriamente ser progresista, también ser de izquierda o centro izquierda como le quieras llamar y tener ideales de izquierda eh, o de progreso digamos, progresista más sociales, más de, 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 de esa índole y me causa mucha curiosidad entender por qué no puede, obviamente, para el debate dominicano, para, digamos, para transformar la, eh, la calidad del liderazgo dominicano, los debates son fundamentales. Y si, y si pudimos tener debate en los ayuntamientos, si pudimos ver debate en los ayuntamientos, aunque ciertamente el PRM está siendo coherente en eso, porque no fue tampoco los debates de ayuntamiento. La candidata a alcalde al, del al distrito. De, al de Ángel eh, Carolina estuvo. Al de, en el de Ángel sí estuvo. Sí, sí, sí estuvo. correcto. En el de Ángel sí estuvo. Eh, en el de Santiago fue que Abelito no estuvo. Ah, sí, no estuvo, correcto. Tienes sí. razón. En el de Ángel Carolina sí estuvo. Estuvieron, bueno, estuvieron todos. 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 Entonces, exactamente. Sí, los el, cinco. De el minoritario. Correcto. Que lo que el que sí. de Leonel estuvo. El PRM estuvo y estuvo el PLD. Entonces. Para el, para el debate municipal sí están dispuestos los dos candidatos grandes, por ponerlo de una forma, lo del PLD y del PRM, pero para el presidencial no. Para el senatorial, me dijiste ayer que tampoco se está hablando Todavía de debate. No, no se ha hablado de eso. Y creo que sería muy importante hay, el debate senatorial. Sí, hay algunos jóvenes eh, aspirantes a diputados También. que han estado haciendo algunos ejercicios. Orlando por, Jorge, por, que Pero por decisión aquí. particular, o se han estado ellos mismos vinculando en estos live y conexiones digitales que tanto eh, se pusieron en el tapete en estos días. Y bueno, pues ellos mismos han estado. Eh, Conectándose y presentando uno, presentándose uno a otro las propuestas. En el caso del debate, justamente una de las cosas que más se le ha criticado a Abinader fue que condicionara su participación en el debate de Ángel, eh, luego de que Gonzalo dijera si iba o no. Como Gonzalo dijo que no, bueno, pues Abinader eh, no fue. Entonces, al final de cuentas, hubiese sido quizás interesante ver ese debate de entre Abinader y Lionel y. Leonel y Hubiese dado un mensaje contundente a la no participación de, de Gonzalo. En es que el lo obliga. O sea, tan claro. pronto, si, si dos dicen que sí, Pero, ya también el hecho de que a Guillermo Moreno no lo, no no lo, es, lo, no lo invitaran, a la, a la ARD tampoco lo invitaron tampoco a Guillermo invitaron. Moreno, eso es muy discriminatorio eh, y, y marca nuevamente el tema de que para tú hacer política en República Dominicana tú tienes que tener mucho dinero. Sí, porque dentro de las condiciones si que no, estaba no la IRD era que los aspirantes que iban a participar en esta presentación de programas tenían que marcar un mínimo de 15% en la... En, <laughs> en la wow en la preferencia ¿no? de, del electorado, un 15% como mínimo. Bueno, una de las cosas que, que más ha llamado la atención en estas propuestas presentadas anoche por eh, los tres principales aspirantes es justamente que tanto Abinader como Leonel presentaran eh, propuestas o ideas vinculadas al mundo de industrial, ¿no? De, el, que fuera más enfocada a la, al público que se supone que estaba eh, presentando. Eh, presenciando no en primera línea estas ponencias y que bueno el candidato del partido oficialista pues se enfocara más en presentar su programa de, de gobierno abierto a la ciudadanía hablaba de, de creación de empleos de recuperación de, de la economía incluso dentro de ese programa eh, incluía eh, la presentación de la ciudad eh, sanitaria que actualmente se, se está construyendo y bueno pues él decía que una vez eso se concluya y se inaugure eh, garantizaba que pudieran estar allí las camas disponibles para hospitalización y emergencia y ahí alguna de las... Eh, de los entendidos en la materia bueno pues han empezado a criticar esta presentación porque si justamente a lo que se está construyendo ahora que se está que se estaría inaugurando en el presente gobierno no es algo que el candidato eh, pudiera estarlo presentando como plan de gobierno si no está si eso está fuera no de su de, de lo que estaría trabajando es que estamos claros que es un plan de gobierno muy intempestivo y eh, bueno, muy alado por los moños ya lo dijimos sí, el día sí, sí, de ayer sí. que que tiene muchas posiciones que son muy populistas y, y, que, fue así realmente y, difícil, y difícil de justificar, pero desde el punto de vista electoral van a dar agua de beber. Van, claro que sí. Una de las van cosas más controversiales, beber. quizás de lo expuesto anoche por Abinader, eh, señor Garrido, es justamente la fusión de las tres edes ese planteamiento de que ese el problema eléctrico no sea ha solucionado, sea, eh, obviamente como todos lo padecemos y que el hecho de, de quizás enfocarse en trabajar el tema de las eh, descentralizando un consejo que pudiera gestionarlas todas y ese dispendio quizás de duplicidad de nóminas y demás Mira, pues pueda manejar el, el sector eléctrico en República Dominicana es el mayor dolor de cabeza y símbolo de atraso que nosotros tenemos. Eh, desde la época de antaño, desde que la, corpora la compañía eléctrica de Santo Domingo pasó de manos americanas a la mano del Estado dominicano, desde ese mismo momento el tráfico de influencia, la discriminación, el hurto, el robo, la garantía de que los poderosos no paguen de que los pobres no paguen y solamente la clase media sea la explotada, las empresas medianas sean las, las explotadas, el esquema tarifario de la ley de general de electricidad, eh, el, el hecho de que tenemos tres sedes. ¿Por qué tenemos tres sedes? Bueno, porque en el año 99 Leonel Fernández privatizó la CDE uh -huh. y al privatizar la CDE la, se la pasó a Unión Penosa, a los españoles y los españoles en un esquema en teoría de competencia. Eh, se, se adueñaron de dos de, de sur y de, y de norte y, y Aes que era una empresa americana se adueñó del este y en teoría esas empresas iban a cuasi competir realmente no había ninguna posibilidad de competencia porque el servicio eléctrico es un monopolio lo que se llama en economía un monopolio natural porque tú no tienes forma de tú decirle a otro, véndeme la electricidad, tú tienes que obligatoriamente comprársela a quien geográficamente pusieron en ese lugar. Y el, y el esquema que se creó en República Dominicana era un esquema que creaba un monopolio natural porque lo dividieron geográficamente. Entonces no había forma de tú realmente competir. Nosotros no podemos comprar la energía eléctrica a otra persona que no sea el suplidor de esta zona. En el caso de Santo Domingo es de sur, en el caso de Santiago... Es de norte, en el caso del este, es de este. Y punto, tú no tienes para dónde irte. Entonces es un monopolio natural. Pero ese es un monopolio natural que en su esquema de, de distribución, de comercialización del servicio de eléctrico, lo que ha generado en nuestro país es un, un sobrecosto. Porque tú tienes unas administraciones que son en exceso costosas. Tú tienes las tres edes, tienen consejo de administración, tienen asesores, tienen. Personas vinculadas, tienen eh, eh, departamentos jurídicos, departamentos operativos, departamentos de cobro, departamentos administrativos de todo tipo, y al final nosotros estamos pagando ese sobrecosto. Porque esa es la importante que se diga: o sea, eh, el sector de la telefonía, aquí hay un monopolio, hay dos empresas, punto, práctica, y esas dos empresas tienen todo un andamiaje eh, superfluo, eh, 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 excesivo que genera sobrecosto. El sector financiero también tiene sobrecosto. Aquí no hay competencia, aquí no hay banca extranjera. No existe en República Dominicana. ¿Dónde está BNB Paribas? ¿Dónde está Chase Manhattan? ¿Dónde, dónde está Citibank? Esos, esos bancos no existen en República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque hay un monopolio del sector financiero. Entonces, en el caso de la, de la electricidad, esa es una propuesta que me parece excelente. Porque eh, a partir del año 2002, 2003... En el gobierno de Hipólito Mejía, el Estado volvió a recomprar las EDES. Uh -huh. Y en la primera venta perdimos 700 millones y en la recompra perdimos 700 más. Fue un buen negocio, realmente. ¿Lo entiendes? En ese momento. Y yo, me, y yo recuerdo que cuando la estábamos vendiendo, era porque había un subsidio de 40 millones de dólares. Y cuando la vendimos, cuando la volvimos a comprar, era porque estábamos sobrepagándole a los españoles y a los americanos de AES le estamos pagando un sobrecosto también. Entonces, en ambas transacciones fueron deficitarias, pero ya son de nosotros. Y ahora, uh -huh. las redes desde esa época pierden el 30% de la energía servida. ¿Quién paga eso? Ah, bueno, eso lo paga el subsidio del Estado. Pero ¿quién paga el subsidio del Estado? Lo pagamos no, nosotros, nosotros indirectamente. Claro. ¿Y quiénes lo estamos pagando? Exactamente los mismos que en la época de Balaguer. Con las chichiguas de, de don, don Julio Sauri teníamos problemas y pagábamos la energía eléctrica. Lo estamos pagando lo de la clase media. Las empresas medianas, las empresas medianas grandes y, las, y, y, la, y la clase media trabajadora, empleada y, y dueña de, de pequeños negocios son los que pagan la energía eléctrica. Los pobres se enganchan, los pobres sufren la, los temas de los apagones, porque aquí hay zonas donde hay apagones y zonas donde no hay apagones. Y los ricos siempre tienen un amigo que cuando la factura llega muy grande, entonces se, lo acomoda. Pa, se acomoda la factura. ¿Tú entiendes? Así y es. ahí entonces hay unas comisiones Qué llamada. de ahorro. Ay, ahí? Ay, ay, Dígalo ay, públicamente ay, ay. ahora. Qué Dígalo llamada. públicamente. ¿Qué llamada? ¿Aló? No, así como usted Me ataca oye. producción, ahora públicamente te dice: Eso, mi producción trabajando. En fin, Dios mío. <laughs> tenemos un mínimo de. Sergio Carlos, ya tú sabes. Ay, 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 ay. Por aquí también vivimos. Ay, mi madre. Mándame algo de lo que te sobre. Eh, en definitiva, no hemos avanzado. O sea, el sector eléctrico es el gran trauma que tenemos. Y fíjate tan traumático que es que el presidente actual llegó en el año 2012 y su primera decisión fue meternos en una planta de carbón y, to y tomar todos los recursos del Estado. De los últimos ocho años y dedicarlo a eso. Y esa empresa brasileña odebrecht, que ha sido acusada de todo en el mundo entero, menos aquí, que tenía sus empresas, que tenía sus oficinas aquí, porque aquí esta era es realmente el lugar ideal para tenerlas, esa empresa no dejó de trabajar en la planta de Catalina. El proyecto que tenían para reconstruir la carretera de, de, de Atomayor a Sabana de la Mar y para arreglar el muelle de Sabana de la Mar, ese proyecto sí se cayó y ellos recogieron con una pérdida que también la pagó el Estado Dominicano. Uh -huh. Porque ahí, nada más en el muelle de Sabana de la Mar, quedaron 25 millones de dólares en mercancía y en grúa. Y no, solo se que cayó, fueron recogida. Ay, y no solo se cayó la obra como tal que recogieron, según me enteré también se cayó la carretera, que hubo un pedazo también que se desbordó en no, algún momento. Mija, no, <laughs> o esa, sea que eso es otro esa, tema. Esa también. carretera sigue como en su mejores tiempos, ¿entiendes? Por ahí pasa el, el actual senador, cada vez que quiere, Rubén Toyota hace campaña, él cada cuatro años se acuerda que por ahí se puede cruzar, y él cruza por ahí, y eso es, es, es mira, eso es indescriptible. Pero en definitiva. Ese proyecto no se cayó, el de Punta Catalina, y todos los recursos se fueron hacia allá. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos unas plantas que ahora dicen que van a comprar eh, eh, los, los filtros para el tema de la polución. Ahora, claro. ya después de que las plantas están produciendo, sí. y tenemos plantas produciendo a carbón en un país que quiere promover el turismo. O sea, y seguimos, y el tema eléctrico es el realmente el gran tema. Y, y lo hemos dicho mil veces. El saludo, a doña Desiree, cómo está. Uh -huh. eh, en el momento en que en República Dominicana un gobierno resuelve el tema eléctrico, se casó con la gloria. Se casó con la gloria. <laughs> o sea que si Abinader le entra ese tema y lo resuelve y al mismo tiempo tiene la posibilidad dentro de esta covid manía y esta covid pandemia y estos covid problemas que nosotros tenemos actualmente de sostener lo demás. Pues mira, habrá hecho el gobierno que todos deseamos y todo queremos, o sea que ojalá y se le dé. Así de. es, así es. Bueno, señores, tenemos que ir a una pausa comercial antes de. No hemos Ah, sí, el señor Ay, Trump. Ay, Dios mío. Está, Pero dime del ministro de Salud. Eh, bueno, estaba al inicio de este programa, pues. Eh, dando su conferencia de ahora, lunes, miércoles y viernes, ya no es todos los días. Y bueno, pues tenemos 288 nuevos casos, no ha eh, presentado todavía el informe, las páginas oficiales de salud pública, de cuántos recuperados tenemos en este nuevo... Ayer tuvimos más recuperados que ayer. Teni... Y Exacto. de hecho, yo estaba mirando el número y en términos de cantidad de personas que están activos... En el día de ayer nosotros estábamos como si hubiésemos estado el día ayer estábamos a 2 de junio dos. como si tuviésemos el 22 de mayo o sea teníamos 10 días eh, de digamos del de, mismo comportamiento el mismo no exactamente o sea no hay, el mismo crecimiento la uh -huh. misma cantidad de activos que teníamos hace 10 días era la que teníamos el día de ayer o sea que en definitiva vamos a caer cayendo claro. y la tasa de infección en 1.01 o sea la más baja que, que desde que pasemos hacia desde la desde que de, 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 demos por debajo del 1 así ya es. el nani no tiene que tener esa mascarilla puesta <laughs> <laughs> tenemos solamente, señor Garrido, una persona eh, fallecida, fallecida que la letalidad Excelente. también bueno. sigue bajando, Qué gracias bueno. a Dios. Y bueno, pues eh, vamos entonces a ir a esa pausa comercial. Si pudiéramos antes del final, bueno, pues conversar con Detron, lamentablemente, sigue por ahí la cosa complicada y eh, bueno, tener algunos otros datos de este tema. Pero como dice usted, ya tenemos a Nani, una versión de Nani Peña en nuestros estudios, señores, una de nuestras egresadas del 2006 y quien, además de su acción profesional bueno pues se ha dado a conocer dándonos humor regalándonos humor a través de las redes oh, oh. sociales que ha sido tan necesario en estos días vamos a hablar cuando regresemos <laughs> el señor Cristiano está gozando desde ahora mismo señores ella es maría fernanda boyero así que no se pierdan luego de esta pausa nuestra conversación new horizons radio en el colegio bilingüe new horizons Sabemos lo importante que es para los padres, madres y tutores poder contar con una institución educativa en la que sus hijos e hijas reciban una educación de calidad y un trato diferenciado acorde a las necesidades específicas e intereses de cada alumno. Nuestro departamento de admisiones será su apoyo en el proceso de ingreso a la institución. Para nosotros, los estudiantes son lo más importante y siempre servimos como guía para que los padres y alumnos puedan disfrutar de la experiencia New Horizons. El primer paso para solicitar admisión es coordinar una visita a nuestras instalaciones con la psicóloga de admisiones. En este momento, las familias reciben información específica y detallada de nuestro centro educativo, el proceso de evaluación y se realiza un tour por todo nuestro campus que muestra las diferentes áreas a nivel de aulas, laboratorios, espacios deportivos, áreas recreativas, entre otras, y la disponibilidad de las mismas tanto para nuestros alumnos como para los padres. Para todos los niveles, los padres, madres y tutores deben reservar el cupo para el curso que requieren mediante la solicitud de reserva del mismo, y se realiza personalmente o solicitando el acceso a un enlace web proporcionado por el personal de admisiones. Una vez hecha la reserva, se pauta la fecha para la entrevista con la psicóloga y la evaluación del futuro miembro de nuestra familia. Para este día, deben ser entregados los documentos descritos en nuestro protocolo de admisiones. Una vez se haya agotado el proceso de evaluación y recolección de documentos, el resultado de la evaluación se comparte a los padres en un plazo de cinco días laborables. Nuestro personal de admisiones los guiará y les brindará toda la asistencia requerida para formalizar la inscripción. Nuestro interés es hacer de este proceso la mejor de las experiencias. Contáctenos y estaremos más que felices de ayudarles a ingresar a New Horizons. Yo soy New Horizons. ¿Y tú? New Horizons Radio. Gracias amigos por estar con nosotros acá una vez más en New Horizons Radio, recordándote que estamos en directo a través de nuestras transmisiones digitales en YouTube y en Instagram. Instagram y bueno, pues ahí podrás ver. Digamos que gesticulizar, gesticular a nuestra invitada del día de hoy, porque justamente hay que disfrutarse esto visualmente. Así duda. es, eh, eh, movimos la entrevista para esta semana para poder tener a María Fernanda acá en el estudio y que no fuese solamente por las redes como estuvimos transmitiendo dentro de la COVID, eh, COVID tradición que teníamos anterior, ¿verdad? Eh, <laughs> y queremos tenerla aquí en el estudio con nosotros precisamente para que quedara para... Toda la familia New Horizons, pues eso quedará grabado ahí en, en nuestros canales de, de transmisión de YouTube e Instagram. Y qué bueno tenerte aquí con nosotros, María Fernanda, un gusto. A ustedes por recibirme. Hacía 16 años, 14 años que tú no venías al colegio. Exactamente. La última vez que yo vine fue 2007, 2008, algo así por ahí. Ay, Dios La última mío. vez que vine. Y cuéntame, ha cambiado algo. No, esto está irreconocible. A mí tuvieron que decirme por dónde entrar. Yo ni eso sabía. La puerta. Ajá. Irreconocible. Y chulo que Pero estaba. eso te iba a decir, pero en lo positivo o en lo negativo. No, en lo ah, positivo ah, completamente. Aquí. O sea, aquí yo estoy viendo los videos porque me falta el tour todavía. Y o sea, no, un upgrade, pero por mil. Bueno, Curísimo. pues qué bueno. qué bueno tenerte con nosotros. Y háblanos un poquito, porque precisamente eso es algo que nosotros siempre decimos y resaltamos de que ustedes los egresados, nosotros los egresados de New Horizons, porque yo soy de ese grupo también, eh. Aunque tú no fuiste alumna mía, te graduaste en el 2006. Yo creo que usted me dio economía, amiga. Es verdad. Sí. Ah, pues no me recuerdo. Si mire. mal no recuerdo, sí. No, pues si tú te recuerdas... Exacto. Eh, tiene sí, que haber sí. sido porque... Sí. <laughs> sí, ¿verdad? Porque en el sello todavía estaba. Uh -huh. Pues ustedes todos, o digamos todos, tenemos la posibilidad de, de hacer muchas cosas, independientemente de que estemos en una carrera eh, estructurada tradicional. Claro. El hecho que yo esté detrás de este micrófono, pues es, es un ejemplo de eso. Uh -huh. eh, y en el caso tuyo, bueno, pues tú, has, eh, tú eres odontóloga de profesión. Sí. Eh, elegiste la carrera de tu mamá también. Uh -huh. eh, ¿Tu papá qué es? Él es abogado. Abogado. Pero él no vive aquí. Él vive él en España, vive en España sí. ¿no? Exacto. Entonces tú elegiste ser odontóloga como tu madre. Uh -huh. Sin embargo, no sabíamos que tenías todos estos talentos teatrales eh, <laughs> escondidos. Sí, sí. Y que ahora que lo estamos viviendo. O sea, realmente esto te salió. A, 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 cuéntanos un poquito, ¿cuándo comienzas con este? Nosotros teníamos como que una o dos semanas ya de cuarentena, todo el mundo en su casa y con la falta de, de oficio durante el día, eh, pues empujada por unas amigas que insistían e insistían que lo hiciera, que lo probara, que bajara la aplicación. Pues hice dos o tres videitos y como vi que daban risa, pues lo seguí haciendo para entretenerme. Pero, 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 ¿por qué tus amigas querían que tú lo hicieras? O sea, ya te habían visto a ti imitando. Bueno, porque aparentemente yo cuando cuento cualquier cosa, hago cualquier cuento de que me haya pasado, lo que sea, a mis gestos faciales aparentemente dan risa. Tú eres muy onomatopélica. <laughs> Entonces, yo hago mucha mueca con la cara, ¿sabes? Sí. Entonces, eh... Hubo una de ellas que me dijo: Es que te pega, es que, ah, lo para que tú veas, es que te pega, eso eso da tú por todos lados. Y lo hice y. Parece, que, parece que ella te conoce más que tú misma. <laughs> sí, sí. O sea, que esto nació a partir de la pandemia. Sí, porque incluso cuando, cada vez que yo iba a sitios, yo veía a los más jóvenes. Bailando alante de la cámara, y yo sabía que era esa aplicación. El TikTok. Ajá, pero yo lo que decía era: Dios mío, pero el TikTok va a acabar con los muchachos, o sea, ellos no están jugando ni nada, ellos lo que están es bailando enfrente de una ca de un celular. Y yo no sabía que también habían otros tipos de videos que, que tú puedes imitar a otra persona, por ejemplo. Encontré de eso y bueno, lo hice. Ahí, ahí te tenemos en pantalla ¿Pero por qué entonces? Ay, ay. <ríe> <ríe> ¿Y por qué Anani? O sea, pues tú conocías a Anani. Ella, ella fue una de las comediantes que tú estabas familiarizada con ella. Yo me acuerdo de cuando yo era muchísimo más chiquita, que yo veía la escuelota en la televisión. Obviamente uh -huh. me acuerdo, pero no era que yo lo entendía, porque yo era muy chiquita cuando eso. Y cuando me topé con uno de esos audios eh, en, en la aplicación, yo dije, no. Ah, yo hacer. Porque la aplicación ya lo tenía preguntado. Ya pre lo montado. tenía y había muchísima fue? gente que la imitaba. Que ya la había imitado. Sí. Es que, o sea, esos, ese humor de, de, de la escuelota es un humor. Eh, es algo con lo que uno se identifica claro. completamente. Completamente. O sea, eso es eso una dominicana urbana que da risa. Pero quiero, tam, en estos días te hemos visto imitando también a, a otros personajes, a la. A la a la senadora Predator de la de, de jabón a doña Sonia, Mateo. Sí, cuéntanos es, de ese personaje. Ese personaje, te, ¿por qué te llama la atención? Bueno, ese audio, si tú supieras que lo ha hecho mucha gente. O sea, tú te metes en la aplicación y le das al audio y ahí tú puedes ver la cantidad de personas que la han imitado. Mi, mis hijas viven en la casa ahora todo el día haciendo... Ajá, ajá. Y, sí. y yo Así las veo. Mismo. Y yo, y digo, oye, pero... Así mismo. Qué, ¿Qué cosa es esta? Porque andan todo el tiempo, la más chiquita sobre todo, eh, anda caminando y siempre. Sí, porque hay unos bailecitos así como que le, sí. le gusta mucha gente y la Ajá. gente lo hace y cada vez sacan un challenge nuevo, con pasito nuevo y. Pero son como unos pasitos como específicos de TikTok que tú sabes que fue de ahí que lo sacaste. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, para tú hacer, la, para tú hacer esta, estos personajes, ¿obligatoriamente tiene que ser ya un video que estuvo premontado en TikTok o tú puedes montarlo el tuyo? Yo puedo montar el mío, por ejemplo. La aplicación tiene una opción que es tú subir un video tuyo y ponerlo en privado que nadie lo vea. Ya okay. una vez está en la aplicación, entonces tú puedes coger ese audio y replicarlo. Porque lo importante es que el audio esté en la aplicación. Y cuál cuál es tu objetivo más allá de la risa o existe algún objetivo más allá de la risa? Bueno, mira, si tú supieras que a mí siempre me ha gustado ese ese mundo de, 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 de del actuar. teatro. Ajá. Pero era como, como cuando uno ve una película y, y tú decías, "Ah, yo quiero ser actriz." Yo o sea, quiero ser Sandra Bullock. Okay. Exacto, como mm -hmm. que nunca era nada que uno como que uno le ponía como importancia para perseguirlo. Yo me mantuve siempre en mi carrera, odontología. Pero ahora que yo veo que, que, que puede ser que tenga un chance y que con esto de la, de los videitos que subió se me han abierto varias puertas, pues ¿por qué no? Yo pudiera, por ejemplo, extracurricularmente coger alguna clase de teatro, coger alguna clase de, de, de actuación, de hasta de, de, de desenvolvimiento en, en radio, como todo eso. O sea, tengo muchas opciones ahora mismo que, que me gustaría explorar. Muy interesante justamente esa parte porque así hemos titulado la promoción que, que subimos de tu presencia hoy en el programa justamente la oportunidad en medio de la crisis Exacto. porque eh, así claro se le abre a todo un mundo se abre un mundo de oportunidades en, y justamente en cosas que ni idea que, que podías haber explorado ahora, ahora Entonces, que yo estoy aprendiendo de todo lo que son redes sociales señora hay un reguero de reglas que yo ni siquiera me sabía o sea yo estoy aprendiendo chin a chin como a medida de que es necesario porque ahora mismo yo estoy metida en ese mundo y tengo que entenderlo y a partir de ahora que nos estaríamos integrando a una nueva realidad, ahorita tú te reintegras nueva vez a tus labores formales, ¿no? Claro. ¿Cómo qué, qué plan tú pudieras estar presentando de ahora en adelante? ¿Vas a, a ya formalizar este tipo de cosas en tu esquema del día? Bueno, si yo publicaba un, un video cada dos días, ahora lo voy a hacer cada, o sea, ya vas a llevar quizá una agenda. Sí, pero a mí me yo estoy tratando de subir por lo menos un videito diario. Porque veo que a, la, que a la gente le entretiene y la gente me dice, ay, como que antes de acostarme lo veo, me río muchísimo y después me voy a dormir, por ejemplo. Nació una Ese estrella. Ese es como el biliste ello del día. Y no me gustaría dejar de hacerlos porque eh, veo que, que, que la gente lo disfruta. Entonces ahora con la con esto de reintegrarse de nuevo al trabajo y eso, yo vería la manera de cómo yo grabar un buen, una buena cantidad de, de video y tenerlo ahí para no tener que subirlo porque me gustaría seguir dando contenido todos los días. El compromiso, eh, María, de, de educar a través de las redes sociales. Eh, tú eres una chica joven. Yo iba a hablar de ese tema. Que también. mucha gente te sigue. Oye, como el señor Garrido dice, mis hijas mm -hmm. que eh, imitan. no sé qué. Entonces, justamente eh, ese humor que tú regularmente imitas en las redes sociales y que bien señalabas de cómo cuando tú eras chiquita tú lo veías hay muchas de esas cosas que hoy en día tú no que es para consumo de adulto que tú no te puedes sentar con tus hijos a verlo pero tú lo veías con tus papás con tus hermanos sí. quizás entonces ese compromiso desde la perspectiva de una joven profesional como tú que ha descubierto esta nueva esta nueva experiencia cuéntanos de tu perspectiva en ese sentido Tú dices en cuanto al contenido que se en sube. Cuanto al, al contenido de las redes sociales. Uno no controla el contenido que se sube a las redes sociales. Yo puedo controlar lo que yo subo. Y tengo entendido, o sea, es obvio que como tú no controlas ese contenido que está en las redes sociales, el, el, la persona joven o el niño que está expuesto a eso tiene, tiene que ser controlado por los papás. Yo creo que ahí los padres entran, eh, tiene tienen un rol muy importante porque el niño, por ejemplo, tú le puedes dar que dos, tres horas de, de uso del celular para que se entretengan, por ejemplo, con los bailecitos sí, y eso. Pero de ahí a que le caiga un video que no se supone que ellos deban de ver o que tenga un, un audio, un diálogo que no se supone que ellos tengan que oír, tú no lo controlas, porque en la aplicación no te sale solamente la gente que tú sigues, te sale gente de la, de, de la India, te sale gente de China, te sale gente de Estados Unidos y es completamente aleatorio. Ni siquiera son videos que tienen que ver con el con lo que tú consumes, con lo que tú ves. Es por o ahí sea, completamente por, bueno, aleatorio. No se llamará rating sí, de, de hecho nosotros, yo me, en lo personal, nosotros hemos tenido, eh, digamos que, que no le habilitamos esa aplicación a, a, a todas mis hijas precisamente por eso. Sí. Porque eh, es muy abierta, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de, de esta aplicación, que es una herramienta reciente, algo nuevo, bueno, eh, siempre están saliendo aplicaciones nuevas. Hay algunas que se convierten en, en ya permanentes, como es WhatsApp, por ejemplo. Sí. O, eh, yo me río mucho porque mis hijas dicen que Facebook es muy viejo, que los que están en Facebook son unos viejos. Sí. Yo digo, pero que si tú no estás en Instagram, tú te has quedado, que realmente Facebook solamente lo ven los viejos. Los adultos. Los sí. adultos. Y yo digo, pero Facebook fue en el 2004 que lo crearon, <laughs> o sea, sí. pero ya eso es de viejo, ¿tú entiendes? Y me lo dice mi hija que nació en el 2004, entonces digo yo, qué bien. Eh, pero la, la más pequeña me habla a veces de que cosas que pasaron hace seis meses ya son muy viejas. Eh, para ellos eso, o sea, lo, lo inmediato, lo que yo ponche sí, y ahora con... Nosotros distinta. estamos en la, la vida sí, rápida, sí. o sea, Correcto. todo cambia y es como, todo como que evoluciona de una manera tan rápida, porque antes te tomaba años, por ejemplo, yo me acuerdo que yo duré muchísimo con con el Hotmail. Mi mm -hmm. primer email lo abrí yo aquí en este colegio. Claro. Que la, que la profesora Julie Domínguez nos daba clase en el, en el laboratorio de computadora con Mavis mm -hmm. Beacon, aprendiendo a usar el teclado. O sea, ahí fue que yo aprendí lo que era un email. Y fueron años antes de que, de repente, Gmail sacó el de él y ya no se te llena el email. Pero <laughs> años fueron. Pero ahora todo es rápido. Todo, es, para el mes que viene, lo más probable es que ya ni se te usando. Exactamente. Entonces, mi pregunta para ti es... Eh, digamos que más intensa, porque eh, tú, como egresada de New Horizons, tienes la posibilidad de llegarle a un blanco de público pensante, uh -huh. a un blanco de público que tiene trascendencia, que tiene la posibilidad de hacer cosas. Sí. Y nuestro país está ávido de que los jóvenes profesionales hagan cosas. Sí. Y qué bueno que tú tienes hoy en día la posibilidad de ir más allá de tu profesión. O sea, más allá de tú salvarme una muela o salvarme eh, eh, mi, mi expresión facial, digamos, por un tema odontológico, tú tienes ahora la posibilidad de transformar mi crítica o mi forma de ver temas sociales. Uh -huh. Entonces, eh, se te ha abierto una ventana a través de tu onomatopeya, ahora tú vas a abrir una ventana de un compromiso. Y ojalá nosotros poder motivarte y, y, y sembrarte aún más la semilla de que tú te tomes ese, ese, esa herramienta que tienes, esas cualidades que tienes de expresión, y ya ese grupo de seguidores que somos todos, que ciertamente, o sea, por la noche a veces mi esposa cuando pone una, una presentación tuya, <laughs> todos la disfrutamos, ¿entiendes? Sí. Eh, y, y la valoramos. Eh, porque la escuelota de Freddy, en este caso, terminó siendo eso, terminó siendo una gran escuela. Y una gran demostración de la diferencia social y de, y de lo tan marcado que es el tema de la ignorancia y de la falta de educación de calidad en nuestro país. Nosotros, los que tuvimos el privilegio de estudiar en buenos centros educativos, vemos aquello y lo que hace que nos da risa. Sí. Pero en, en definitiva, esa es la realidad que muchos niños y niñas dominicanas están viviendo. Uh -huh. Y muchos adultos que terminan siendo eh, eh, analfabetos funcionales. Entonces... Eh, de hecho, ya tú tienes algunos videos que te está haciendo acompañar de actores profesionales en ellos y estás marcando el paso con, con temas que, que terminan siendo sociales. Sí. Entonces, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, ustedes van a ver una presentación de María Fernanda aquí live para que la disfrutemos todo y ver de qué manera, entonces, nosotros en estos minutos finales eh, hacemos contigo un compromiso. So sobre todo, yo a mí me encantaría que en el nuevo año escolar. Tú vengas y, y, y hagas un, te presentes a los alumnos, a tus compañeros de colegio, para que ellos te conozcan y para que ellos conozcan sobre todo cómo ellos pueden ser mucho más allá de lo que son sus carreras formales, porque ese es un tema que aquí en New Horizon se debate todos los días. Vamos Bye. a hacer una breve pausa, señor, y cuando regresemos, producción, ya usted sabe. <laughs> Ahora que nos toca quedarnos en casa por el coronavirus, podemos hacer que en nuestro hogar siempre haya armonía y respeto. Nuestros hijos e hijas son felices si se les trata con amor y respeto. Los niños y las niñas son inquietos y están llenos de energía. No están acostumbrados a estar tantos días trancados en casa. Por eso, en estos días, debemos tener mucha paciencia y guardar la calma. Escuchar a nuestros hijos cuando nos comparten cómo se sienten aceptarlos y darles consuelo. Esta es una situación nueva para todos y es importante saber que no estamos solos. Cuando sientas que tu paciencia se está acabando, detente, cuenta hasta 10 y respira profundamente. Luego trata de responder de manera tranquila o ve a otro lugar para calmar tus emociones y regresa a hablarles cuando ya estés tranquilo. Haz que tu hogar sea el lugar más agradable y seguro para toda la familia. Todos juntos, Todos juntos contra el coronavirus. Un mensaje de esta emisora con apoyo de UNICEF. Grancho Don Rey, un espacio ideal para sus actividades y eventos. En nuestras instalaciones ofrecemos todo lo necesario para sus campamentos, retiros espirituales, congresos, talleres, clínicas deportivas, team building, entre otras. Les invitamos a disfrutar de nuestras instalaciones para sus celebraciones, aniversarios y eventos en general. Rancho Don Rey, ubicado en Sabana de la Mar. Visítanos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.ranchodonrey.com. Rancho Don Rey, tu escape a lo natural. El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los nueve meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados insertados en el mercado laboral en todo el mundo. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. New Horizons Radio. Bueno amigos, aquí estamos. Señor Garrido, tenemos una invitada en este bloque. ¿Quién será? Producción nos va a ayudar a ver a quién es que tenemos en este bloque ahora en New Horizons Radio. Consuelo? Really quick speaking of Consuelo, Lillian and I took Spanish together. In school, and so I would just like to say to you and to everyone here, gracias para vivar en la casa, en las escuelas, and el azul marcada tienes con vivir en las fortuazas, and gracias. <laughs> 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 ¿Y, quién, ¿Y quién es ese personaje? Yo no, no, no. Ella es una de las que trabajaba en Saturday Night Live. Ajá. Kirsten Wig se llama okay. ella. Es una película que se llama Bridesmaids. Le ah, da sí, muchísima, sí, 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 sí. Risa, muchísima risa. Es con muchos de los personajes de Saturday Night Live. Ajá. Eh, da también... Conchule, ¿Cómo que se llama esta actriz? Que, Melissa McCartney. McCartney. No, no me acuerdo cómo se llama así. Pero esa película da muchísima risa. Y ese audio lo encontré y... Lo hice. O sea, señores, <laughs> nada más no es Nani Peña, nada más no, no es la senadora. Son <laughs> incluso yo ahora estoy subiendo todos los TikToks viejos que yo había hecho a la a Instagram, pero lo estoy subiendo en el feed, porque los tenía en el highlight, en los highlights de Instagram. Pero para tú encontrar uno, tú tenías que darle mm. y pasar por todito lo que ya yo había subido. Entonces lo estoy subiendo poco a poco. Y los que más han gustado han sido los, los de Nani Peña. Pero yo he hecho muchísimo otro personaje también y, y lo, también en inglés y eso, o sea. eso te iba a decir justamente lo que a nivel incluso cognitivo tú has empezado a desarrollar o a poner más en práctica porque el hecho de tener que memorizar todos estos diálogos sí. porque al final cómo cuenta, hacen los actores claro entonces ya eh, empieza a, a tener una nueva activación es una actuación realmente claro entonces sí, ya es una tienes muchísimos de mil eh, segundos, de ocho segundos exactamente y hay algunos audios por ejemplo que se que se te hacen di más difíciles que otros porque un audio en español me toma menos tiempo que un audio en inglés. Pero porque los personajes que yo cojo, por ejemplo, ella hablaba lento. Pero hay una que yo hago que se llama Miss Savage, que ella, es, ella habla a millón, a todo lo que da. Y ella siempre está peleando. Entonces, ese audio, yo pegalo y memorizármelo, eh, se me hace un poquito más complicado. Pero se hace como quiera. El, el punto de tu aprendértelo y ponerle atención a todos todo los detallitos. Entonces, ten, tenemos que seguirte en TikTok ahora. <laughs> Sí. También. O sea, todo lo que yo subo a TikTok, yo lo subo en Instagram también. O que ahí para, se democratiza el uso de las redes, el que quiere sí. estar en una web. Hay otra. mucha gente que tiene Instagram, pero no saben todavía lo que es TikTok, o no lo tienen, o no lo quieren bajar, entonces yo lo pongo en, en las dos plataformas. Excelente. ¿Y tú, María Fernanda, eh, participaste en, algún medida, en alguna medida, sea pasiva o activa, en el tema este, por ejemplo, las marchas que se dieron a la Luperón, de la bandera y de todo lo demás? como joven. El de la Plaza de la Bandera, yo fui un día. Eh, y... Ya. Yeah, eso ha sí. <laughs> es Lo que pasa es que yo en esas cuestiones, yo cumplo con mi deber de ir a votar. Pero okay. con, con ese tema político, a mí no me gusta como involucrarme mucho. Ok, y, pero ¿qué, pas, ¿qué cosas tú entiendes que hay que cambiar acá en el país? Si yo te dijera, mira... En el próximo gobierno vamos a tratar de resolver cinco cosas. ¿Cuáles serían las cinco cosas de María Fernanda Bullero? La educación es lo primero, lo primordial para mí. La educación. Cuando tú arreglas la educación de un país, tú arreglas tantas cosas como por arrastre. Uh -huh. Y para mí eso sería lo primordial. Lo segundo sería. Pero cuando tú hablas de educación, ¿qué tú quisieras ver? ¿Tú quisieras ver educación obligatoria para todo el mundo. Educación obligatoria. O sea de que sea obligatorio usted tener el niño eh, como enrolled en un, en un colegio bueno pero pero los los índices de asistencia escolar dominicanos no son muy malos el tema es que cuando llegan a la escuela hacen poca cosa en la escuela bueno entonces mejora el sistema educativo público Ok. eso mejora el sistema educativo público que sea obligatorio que el niño asista y tener una, una un, un programa escolar de calidad. De calidad. Porque eso es lo más importante. ¿Cuál sería tu segundo punto? Mi segundo punto sería: yo creo que la, la, la impunidad es fuerte aquí, la impunidad es bien grande aquí. O sea, cuando tú tienes consecuencias sobre las cosas que tú haces, tú, se, o sea, se dejan de hacer. O sea, yo entiendo que la impunidad es algo importante. Aquí o sea, aquí que, habría que habría que reformar el sistema judicial en este caso. Sí, hay muchas cosas, hay muchas <laughs> cosas. Mucha cosa. Pero como te digo, yo como que no me meto mucho en eso de política. Yo cumplo con ir a votar, pero no... Pero si tú vas a votar y vas a votar en un momento donde tu voto no se considera o donde hay eh, se hace trampa en, en, en el centro... Que, o, o en la institución que maneja la, las votaciones, o donde los candidatos llegaron a ser candidatos porque porque todo el proceso previo fue amañado, eh, y donde las ofertas que te están dando a ti, o sea, porque en definitiva, lo que yo te estoy provocando, porque votar is not enough. Sí. ¿Por qué it's not enough? Porque en definitiva, yo estoy votando por la oferta que a mí me presentaron. Uh -huh. Yo ayer estuve en Santiago, y yo fui a comer a, a un lugar... De lo poco que está abierto, ¿no? En todo por fuera, que me tengo que estacionar, me traen la cosa al vehículo, el tipo con su kimono puesto, con todo el pipi puesto. Entonces, eh, al final yo le digo, mira, dame un rap de, de tal tipo. Y él me dice, no, es que el menú está reducido. Por el tema del COVID, el menú está reducido. No tengo eso. Que yo siempre voy a ese sitio a buscar eso en particular. Sí. Entonces, el menú de nosotros es muy reducido. Uh -huh. La oferta que nosotros tenemos es muy reducida. Entonces, ah, yo tengo que elegir entre eso que tú me estás poniendo, pero yo quisiera poder tener a una María Fernanda Boyero también de candidata a, a ministro de salud o por lo menos a que trabaje con el sector eh, salud en el caso de, por ejemplo, de la salud bucal o, o que quizá eh, pudiese ella también ayudar a, en el tema de, de ministerio de la juventud, ya que tenemos un ministerio de la juventud o en, o en mil otras áreas. ¿Tú entiendes? O sea. ¿Por qué la participación de nosotros es tan restringida? Bueno, porque el sistema está estructurado de tal manera que para tú sobrevivir esa vorágine política no es apetecible. Yo entiendo perfectamente porque uh -huh. tú dices que yo no me quiero meter ahí, porque sí. meterse ahí es meterse en un lío terrible, ¿no? Eh, no, y que también depende de mucha gente. O sea, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que correcto. tú Correcto. Hasta donde tú llegues, depende de mucha gente. Tu compromiso. Depende de muchísima gente. Entonces, no es fácil que una persona, por ejemplo, ideal, que es lo que tú quieres, que es lo uh -huh. que va a ser lo correcto, llegue hasta donde se pueda hacer algo. Donde puedo, realmente pueda accionar. Exacto. Y que cuando llegue ahí, llegue sin compromiso. Exactamente. Llegue con la posibilidad de Eso realmente tomar imposible. acción. Eso es casi imposible. Uh -huh. Entonces. ¿Qué otra cosa podemos transformar? Ya me dijiste educación y me dijiste el tema de la impunidad. ¿Cuál sería tu tercer punto de agenda? Ay, usted me está poniendo a pensar. aquí. Esta Profesor, usted me está poniendo a pensar. <laughs> Porque tú fuiste que hiciste el papel de la escuelota. Sí, bueno, la salud. La salud. También es importante. La claro. salud pública debería de ser un poquito más. Por de, ejemplo, en República, en República Dominicana, para ponértelo en cifras. En República Dominicana, antes de esta pandemia, gastábamos el 1.8% del PIB en salud. Mientras gastamos el 4% del PIB en educación, uh -huh. en teoría. Sí. Mal gastamos el 4% del PIB en educación. En salud es el 1. Uno... malgastó también el otro por ciento en salud. Correcto, pero fíjate qué, qué porcentaje es mucho más reducido, ¿tú entiendes? Uh -huh. Cuando tú tienes una población joven, como es la dominicana. Cuando tú tienes un sistema sanitario tan deficitario como el dominicano, de pronto tú te puedes dar ese lujo. Y obviamente, muchísimas personas en nuestro país pues, padecen su enfermedad y no encuentran eh, solución y, y fallecen sí. previo a la edad que tienen que hacerlo. Por eso tenemos índice de natalidad complicado, de, de neonatos, tenemos problemas de, de muchas enfermedades de la prematuridad que aquí no se deberían dar. Tenemos tantos embarazos en, en adolescentes que no deberían de existir. Mm. La planificación familiar obviamente es muy limitada. El acceso a, a, a medicamentos contraceptivos y todo ese tipo de cosas también es muy limitado. Y el acceso al medicamento en sí, o sea, la farmacología en República Dominicana es muy costosa y muy poca gente tiene acceso a ella. Sí. Eso es del tema de promesecal y todo lo demás es muy limitado también. Mm. Y más aún si te vas al interior. Eh, si tú te vas al interior, bajar de, de del Ceibo, de Sabana de la Mar o de Miches, si tú tienes un accidente o, o una enfermedad, es tremendo tollo. Sí. Y el único hospital donde tú vas a poder hacerte unos rayos X fuera de, de un hospital privado va a ser en el Musa. Y de ahí tampoco que vas a, a realmente recibir un, un servicio de calidad. O sea que, y en el caso tuyo, por ejemplo, de la salud bucal, yo no me imagino la cantidad de casos que tuve de cosas que tú dices, pero en serio. No, en el, en el donde yo veía la mayoría de esos. En hospitales. En hospitales, pero tampoco era el mejor servicio y hay cierto tipo, hay una, hay una cantidad restringida de procedimientos que se te hacen, ¿Entiendes? Porque por ejemplo, eh, tú tuviste un accidente. Uh -huh. Y a ti te pueden, a, tú puedes necesitar un maxilofacial, ese maxilofacial te va a atender en esos hospitales públicos. El problema es que todo lo otro que coño. Aquí ahora mismo, muy pocos seguros te cubren estética como necesario. Exacto. Y así tú tienes que pagarlo de tu bolsillo. Cuando para mí y para todo el que conoce el área, la estética involucra salud, salud mental. Claro. O sea, es, es un sinnúmero de cosas que tú dices debería incluirlo el seguro, incluyendo los privados. Porque el privado que uno paga, muchos de ellos, no te incluyen cosas que, que sí son necesarias. Porque claro. inclusive, imagina, imagínate tú una... una, Pero eso puede pasar hasta por cosas que no sean necesariamente de un accidente. O sea, tú puedes tener un, una infección eh, en la boca sí. que te lleve a una parálisis facial claro, o, o, claro. O, o a un tema, ¿no? Claro que y, sí. Y eso al final entonces va a poner en compromiso tu familia. Porque si tú no, entonces no, 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 no tienes un empleo, no consigues eh, eh, un sustento de vida claro, porque, te, porque te va a afectar ¿eh? económicamente, entonces tenemos lo otro. Sí. Entonces, eh, en definitiva, en el sector salud es mucho lo que tenemos todavía claro, por delante. Y, no, ¿no? y en el área de odontología muchísimo más todavía, mucho más todavía. El acceso a, a ustedes le llaman sillas, acá, sí, a, los sillones. a los sillones, acá en el país es una, es una limitante grande. Y la cantidad de alumnos, ¿tú entiendes que hay suficientes personas estudiando la carrera de odontología? No, y de vos, universidades que la dan, no, somos de ahí, no hay ningún tipo de problema. Al contrario, la universidad hay veces que se quedan cortas de la cantidad de gente que está estudiando odontología que quiere estudiar odontología y que está estudiando odontología. O sea, muchas veces tú te retrasas en la carrera porque tú tienes que cumplir cierto tipo de requisitos, cierta cantidad de procedimientos que tú tienes que hacer para tú poder graduarte porque no había silla, y no, te da, no te da chance. O sea, no puedes porque no cabes. Exacto, Entonces, ¿Y, y la odontología turística acá en el país, ¿cómo tú lo ves? mueve la economía, la mueve. Y sinceramente... Tenemos no grandes de... oportunidades ahí, yo claro, creo. Claro, y tú no te imaginas la cantidad de gente que vienen a hacerse cirugías estéticas de cuerpo claro. y aprovechan, por ejemplo, para hacerse un diseño de sonrisa, para hacerse... Eh, lo... La odontología aquí es más barata que fuera, sí, aunque los precios estén parecidos, porque aquí hay cosas que se cobran en dólares, hay cosas que yo no la puedo cobrar en pesos, porque a mí me la están cobrando en dólares. ya yeah. Sin embargo, es más barata que fuera y es más rápida que fuera. Y te están haciendo un buen trabajo en muchos sitios, así como hay sitios donde te hacen mm. trabajo malo. Pero la, la, la odontología turística mueve, mueve la economía y deja, deja, porque son muchos los pacientes que vienen aquí a eso, o que vienen a otra cosa y aprovechan. Y es una oportunidad que tenemos, ¿no? Claro. Mm. Señores, ¿te fijas? Se nos va el tiempo volando, volando, volando. Sí. Por lo pronto, eh, María Fernanda, eh, tus redes sociales, yo sé que mucha gente ya, ya, ya las la conoce, conoce sí. pero comparte Es la, la misma en TikTok y en Instagram, M. Bollero. M. O M. Bollero. Mi y o, o al final. Se ha hecho famoso el apellido. Sí. <laughs> sí, definitivamente. Yo no creo que tu papá esté muy contento <laughs> con eso. No, no, no. Él, yo, la, yo me acuerdo la primera vez que Tú ha, tienes ha que hacer uno imitando un español. Ah, bueno, voy a ver si consigo un audio. ¿no? Claro, claro. Pero la primera vez que le mandaron a mi tío, yo creo que fue el primero, porque a mi papá yo siempre se los mandé, pero él no sabía que se habían regado aquí. Y yeah. él goza muchísimo con esos videos. Pero a mi tío le llegó la noticia por una compañera de trabajo. De manera indirecta. Ajá. Y le preguntaron María Fernanda Bollero ¿es familia tuya, es sobrina tuya? Y él ¿qué pasó? Ahora, ¿qué fue lo que ella hizo? Y le mandaron uno de los y así, porque él se enteró. Wow. No fue ni siquiera por mí. ¿Pero ¿y él vive acá? Sí, sí. Todo una sorpresa mm. para la familia también. Sí, bueno, para sí. nosotros, esta tu familia extendida también ha sido una grata sorpresa. Así es. Eh, definitivamente. Sí, bueno, no, no, nos alegró la pandemia. <laughs> sí Y bueno, queda el compromiso que ya al aire hacíamos hace un momentito con el señor Garrido. Una vez, bueno, pues tengamos los chicos por acá en el colegio, pues tienes claro, una con cita gusto, ¿me ya en tu agenda para acompañarnos D un día. Dime de... del panejir y que nos vayamos sí, un día. Sí. El día de hoy, lamentablemente, se ha duplicado la cantidad de contagiados con respecto a la cantidad a recuperado. de recuperados. Solamente hay 149 recuperados y 288 positivos. O sea que justamente el doble. ¿Y cuántas pruebas se hicieron? Dice? Eh, no, esa no se la puse. No, no, no ha dado chance de yo tirar mis numeritos el día de hoy. Bueno. Pero pero eh, ya Segu ese es un indicador. ¿no? De Seguimos tenemos... evolucionando. A 15 días de la apertura no tenemos más contagiados que lo que tuvimos hace 30 días, o sea, 280, y obviamente cuando tú le des cuenta a los recuperados, pues realmente el número neto es 130 eh, eh, nuevos sí. eh, infectados. Eh, la pandemia en República Dominicana aparentemente ya está controlada, digamos, todavía no sabemos el por qué, hidrocloraquina es una de las razones, pero no tenemos ah, o sea, ivermectina en el norte, en Puerto Plata. Y ya averiguaremos realmente cuál es lo cierto. Mientras tanto, haga gálgara de sal, de agua caliente, y siéntese en su casa a escuchar a María Fernanda por la noche. Y, y María Fernanda, muchas gracias a por acompañarnos por el día de hoy. A y a, ti, a todos los que siguen a exactly. New Horizon, señores, eh, estudien duro, que tienen examen a partir del viernes, todo lo de primaria. Y la semana que viene, ya ustedes saben. Gracias. María Fernanda, esa es la realidad de New Horizon, tú la viviste. Ay, sí. ¿Verdad? Ay, sí. Señores, <laughs> hasta mañana. no me hace falta, ¿no? ¿no? Gracias, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, María Fernanda. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía. Nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.